Hey, welcome guys. Can you hear me? Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good Welcome evening, to the teacher. class. Good evening. Welcome guys to the class. Thank you very much for joining. I can see here some of you already. We got Jamie, we got Rosita, we got also Karen, Marilyn, Jennifer, and we got Ivan too. So welcome guys. Thank you very much for being on time. And well, good evening, teacher. Good evening, Ivan. Welcome. So guys, today we're going to continue with our session number 7. Session number 7. Dígame, Rosita. Teacher, I have a question de examen de medio periodo. No problem. Hay una pregunta. Sí. Sí, hay una pregunta que es de cómo de ordenar. Escriben cada oración en el orden correcto de la oración. On a scramble, I think. Okay, very good. And what number is that, Rosita? ¿Cómo? What number? What is the number of the exercise? Ya les digo. I'm going to start sharing the screen. Búsquelo ahí, Rosita, y me dice. Se lo voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Veamos. Okay, guys. Mientras Rosita nos busca ahí el número de ejercicio, I just would like to say welcome, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Thank you very much for joining. Okay, and this is session number 7. Okay, session number 7. Yay! So tomorrow we're going to be in the middle of the course, right? Mañana estamos cabal a la mitad. Y pues lo que mencionaba Rosita, ¿verdad? Para mañana, que es el día jueves, ¿verdad? Nuestro objetivo es el midterm test, ¿verdad? De eso se va a tratar la clase del jueves, acerca de todos los ejercicios del midterm test. Pero si usted tiene preguntas como Rosita el día de hoy, no hay problema. Con mucho gusto lo vamos a responder. Por si hay alguien que ya lo quiere hacer, ¿verdad? Lo quiere completar, con mucho gusto pues lo podemos hacer, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Con mucho gusto lo podemos evacuar esas dudas y así pues ya alguien que vaya a hacer el ejercicio ya no tenga esa misma duda. Así que no se preocupe. Permítame, voy a abrir el chat. ¿Alguien nos está escribiendo por acá? Ah, ok. Sí, unscramble the sentence. Vaya, Rosita, excelente. Ahorita vamos a pasar ahí. Ok, so guys, this is session number 7, February the 3rd, ¿verdad? Aparte de contestar las dudas que ustedes tengan, el objetivo también. We have two main objectives today, ¿ok? Entonces, uno de ellos es to finish the topic about WH words, ¿verdad? And number 2, to have a review, a general review of the section number 3. De lo que nos hace falta, por supuesto, ¿verdad? Porque hasta este punto, pues, hemos avanzado como al 3.6. Son unos cuantos puntitos los que nos hacen falta. So I'm going to stop sharing here. And I'm going to start sharing the screen. Vamos a compartir la plataforma para contestar la pregunta de Rosita. Permítame. Sería esta. Hey guys, can you see the screen? Can you see the platform? Are you able to see the platform? ¿Pueden ver la plataforma? Yes. Okay, very good. Voy a mover acá el chat. Very good. Okay, so Rosita says it's letter C. We're going to move to the next one. It says unscramble the sentence, right? Unscramble, o sea, desenredar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir huevos, cuando queremos en el desayuno huevos picados, we say scramble eggs, right? Scramble es como revolver y en este caso unscramble es lo contrario, ¿verdad? Es desenredar y es arreglar, ¿ok? Tengo como una mancha en la compu, permítame. Ahí está, ¿ok? So, scramble eggs, ¿verdad? Cuando decimos huevos picados sería scramble eggs, right? Scramble eggs. Bueno, vamos a ver entonces ¿cuál es la indicación? Acá nos dice, ¿verdad? Rosita, ¿puede leer la instrucción, por favor? Ok, en inglés o español. Both, en los dos, Rosita. Ok. ¿Cómo se pronuncia la primera palabra? Unscramble, unscramble. Unscramble the sentence with each sentence in the correct order. The second one? Descifre. Descifre la oración y escriba cada oración en el orden correcto. Muy bien, excelente, ok.
Bueno, si ustedes se fijan, vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos en el ejercicio, ¿verdad? Lo primero, chicos, cuando estamos haciendo un ejercicio de unscramble o organizing, ¿verdad? Lo primero es ver qué es lo que tengo, cuáles son los elementos que yo tengo dentro de esa oración. Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, tenemos the, there, tenemos isn't, tenemos a mirror y tenemos in bedroom, ¿ok? Al ver yo la estructura así, lo que me está queriendo decir es que aquí vamos a usar there is and there isn't, ¿ok? O sea, hay, ¿verdad? Y como está there isn't, quiere decir que es negativa y que es singular, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos comenzar esta oración, chicos? ¿Cuál sería la primer palabra que yo necesito para esta estructura? There. Muy bien. There. Isn't. Muy bien. A mirror in the bedroom. Okay, a mirror in the bedroom. Okay, vamos a agregar el punto a ver si lo acepto, si no, pues ahí no para avisar la plataforma. Muy bien. Now, let's take a look at down below. It says, no pictures, the hole there are in. Y si quieren, mientras hacemos este ejercicio, hagamos algo. ¿Cuántas hay? Son only three, solo tres son. Ok, vamos a hacer algo. Let me share with you something here. Because actually, I don't know if, no, I don't think it was yesterday. I think it was, let me see. It was week two, but I don't know if it was session number six or session number five. Well, it's loading. Give me one moment. Ahí yo les había escrito, les había puesto como una información que está dentro de la plataforma que es bien útil para poder completar estas oraciones, ¿ok? So, let me see. Let me take a look in here. Veamos si está por acá. This is session seven. This is session six. Aquí está. One moment. Session six. No, muy probablemente está en la sección cinco, entonces. Wait. Permítame. Quisiera compartirlo porque así ya nos queda como clara la idea. Remember that we had three different structures, ¿verdad? Teníamos con there is and there isn't, teníamos tres formas de expresarlo. Y una de ellas era usando el isn't, ¿verdad? Que al utilizar isn't, pues automáticamente mi oración es negativa. O puedo utilizar el no, right? No. Al utilizar no, bueno, en este caso, pues también, ¿verdad? Se convierte la oración en negativa. Ok, vamos a ver si está por acá. Sí, aquí está. Se los compartiré en el chat. Veamos. Give me one moment. Se los compartiré en el chat para que lo entendamos mejor. Wait. Perdonen que me esté tomando tiempo, pero solo quiero que lo tengamos ahí porque así entendemos mejor la idea. Okay. Good evening. Good evening. Welcome. Welcome to the class. Thank you for joining. Ahorita voy. One second. Okay, it's loading. Oh, por cierto, chicos, mientras carga lo que les quiero enviar a ustedes al chat, ¿probaron alguno de los ejercicios, de los links que les mandé? No. ¿Probaron alguno de los links? Sí, sí, teacher. ¿Y qué tal? ¿Cómo les parecieron los ejercicios? Súper bonito. ¿Verdad que sí? Dígame. Muy útiles. Exacto. También bonitos, ¿verdad? Sí, yo los pruebo primero. Dígame, Wilmer. ¿Wilmer tiene una pregunta? Wilmer, usted levantó la mano. Yes, teacher. Good evening. Good evening, welcome. Yo los vi porque usted los envió al grupo anoche. No, hoy en la mañana. Bueno, pero no pude acceder a ellos. Ah, okay. Vaya, en ese caso en ese caso no puede... No sé si tendría un problema con mi navegador. Probablemente eso fue. Uh-huh.
Muy probablemente. ¿Pero se le cargó a las demás personas? Sí, pero, probablemente. ¿Hay algún otro método que puedo utilizar para verlos? Pues ahí, solo que los abra en su computadora. No sé si lo ha hecho desde la computadora. No, del teléfono. Ajá, sí. Yo le recomendaría que lo haga desde su desde su computadora para que no tenga ningún problema. Ya va a ver que abriéndolos ahí no va a tener ninguna dificultad. Y también a veces dentro del teléfono tenemos el navegador predeterminado que trae la, por decirlo así, su teléfono, o puede abrirlos también desde Chrome, ¿verdad? Busque o baje Chrome si no lo tiene disponible en su teléfono para que desde ahí también lo pueda abrir. Thank you. You're welcome. You're very welcome. Vaya, chicos, ahí les compartí en el chat, ¿verdad? Como la estructura general. Me avisan si pueden verlo, por favor. Can you see it? Yes. Bye. Excelente. Okay, sí, ahí está. So that is the topic, right, that we were discussing, right, when it comes to there is and there isn't. Y también estaba el plural, que es there. There are and there aren't, okay? En este caso, por ejemplo, si me dicen no pictures, the whole, there are in, ¿cómo inicio yo mi oración? There are. No. In, no the picture in the house. Okay. No, there are no picture in. Okay. There are no pictures? Mm-hmm. Where? In the hall. In the hall, okay. In the hall. Very good. There are no pictures in the hall. Very good. What about down below here? What about this one? It says in, there, aren't any, the curtains, dining room. There aren't any? Okay. Curtains. In the dining room. Okay, there aren't any curtains in the dining room. Okay, very good. Okay, entonces vamos a darle click a submit y ahí nos va a avisar si están buenas o no. Okay, okay, you see, here we have. So remember to follow the structure, right? Let's take a look at what we have on the font. Okay, so you see, ahí comienza la oración. Dice, a mí la segunda me sale mala, no sé por qué. Tiene que haber algo ahí. Veamos. ¿Puso el punto al final? No. Veamos con el puntito al final. Y hay que revisar que todas las palabritas estén correctas para que no se lo tome como este incorrecto. Okay. O sea que hay que agregarle puntos a todas. Sí, así es, chicos. Eso siempre tómelo en cuenta. Siempre al inicio de mi oración yo utilizo una mayúscula, right? En inglés decimos capital letter, ¿verdad? Begin your sentences with a capital letter. Comience sus oraciones con una mayúscula. No sé qué problemas tengo, pero no, siempre me sale mala. Algo está mal escrito, Rosita. Revisemos bien. Mire, veamos. La 2 me dice, ¿verdad? La segunda. There are no pictures. ¿Está bien escrito pictures? Solo la S me faltaba. Ah, ok. Por eso es, porque es plural. Vamos a ver ahora. No, pero igual me sale mala. Vamos a seguir revisando. Vaya, agregamos esa S. What about here? ¿Qué, acá? In the hall. ¿Está bien escrito in the hall? Sí. Veamos. ¿Y hay mayúscula al principio? Ah, Rosita? Creo que la mayúscula me faltaba. Uh-huh. Vamos a ver ahora. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you for joining. Welcome to the class. ¿Rosita le funcionó? No, siempre me sale mala. Ok, vale, revisemos bien. Tiene que llevar mayúscula, tiene que decir there are, ¿verdad? There are no pictures en plural, ¿verdad? Uh-huh. In the hall y un punto al final, ¿verdad?
There are no pictures in the home. So, hay algo ahí que quizás está incorrecto y por eso se lo está tomando como que no, como que no. Como está que está correcto. Malo. Uh-huh. Sí. Revise detenidamente, no se preocupe, ¿ok? Bye. Oh, lo sí, que estuvo, le había, puesto doble in. Doble N. Ajá. Ok. Y en la tercera siempre me sale mal, pero creo que me gusta mal. Exacto, chicos. Siempre que se les, se les aparezca ahí que está mala, muy probablemente la porque... tercera, ¿cómo sería? There are... No, there aren't. There aren't any. Gardens in the dining room. There aren't. Okay, guys, vean ahí en el chat, ¿verdad? Ahí son dos recomendaciones bien importantes para la plataforma. Begin your sentences with a capital letter. Siempre hay que comenzar con mayúscula. And finish your sentence with a period. Termínala con un punto, ¿okay? A veces allí la misma plataforma le da la indicación que no le agregue punto, porque ahí ya está agregado, ¿verdad? Si ahí le dice no agregue punto, entonces no es necesario. Dígame. ¿Cómo sería la tercera, dijo? Si quieres, se la voy a pegar en el chat, para que, porque aquí okay. No aparece toda, ajá, aparece como cortada. Aquí se está. Uh-huh. Revise bien, si está bien escrito y si hace falta algo, solo agrégueselo para que se lo tome como correcto, ¿ok? Ok. Vaya, chicos. ¿Alguna otra pregunta que tengan con algún ejercicio que hayan hecho y que sintieron que no, que había algo que no les, ¿Nadie más por el momento? La última me sale mal a mí, teacher, pero quiero ver si es solo por el punto, porque a las otras no les he puesto punto. ¿Y se las tomó como correctas? Sí. Ah, vaya, no, en ese caso, pues yo recomiendo siempre agregar el punto, ¿verdad? Pero si usted lo hizo sin agregar el punto y no se lo tomó así, no hay ningún problema. Solo la última sí no me sale, no me la toma como buena y estoy escribiéndola así como usted la ha puesto ahí. De verdad. A veces es el apóstrofe, porque acuérdense que hay dos tipos de apóstrofe. Si no está utilizando el que corresponde, se la va a tomar como mala. Tiene que ser la apóstrofe correcta. No, pero estoy usando el que siempre uso porque en la de arriba lleva apóstrofe y ya la agarró. Y la tomó, ok. ¿Y está en mayúscula al principio? Vaya, y está en minúscula y la dos me la agarró. Es que es la plataforma, a veces está bien rara. Ah, ok. Porque las dos primeras se me olvidó y las dejé en minúscula y me las tomó como buena y no les he puesto punto tampoco. Uh-huh. La de abajo sí ya le puse mayúscula, le quité el punto, pero todavía no la agarró. ¿Y curtains está en plural? Ahorita veo. No. Ajá. Es que la plataforma se lo va a tomar correcto siempre y cuando tenga todos los elementos. Si tiene mayúscula o no, no importa. Si tiene punto o no, no importa. Pero lo que sí importa es que toda la oración esté correcta. Y ahí se la va a tomar como correcta. Uh-huh. Ya está. Bueno. Hoy sí. Bye. Excelente. Sí, hoy sí. Bye. Entonces, you're welcome. Recuerden, no importa que lleve mayúscula o no, punto al final o no, pero es lo correcto. Siempre hay que comenzar una oración con mayúscula y terminarla con un punto. Pero si no está correcta la estructura, se la va a seguir tomando como mala. ¿Ok? Very good. So, do you have any other question? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, no importa si se adelantó con el test, ¿verdad? La idea es pues que usted complete las actividades a su tiempo y lo más pronto posible. ¿Alguna otra pregunta? En la 4.9. 4.9. De la sección 4. Ah, ok. Vale. Esa sección 4 es la que vamos a ver la otra semana, pero si usted tiene una pregunta, déjeme ver. Voy a irme uno por uno. Solo que se va a tardar un poquito en llegar hasta ahí, permítanme. Okay. Pues.
Lo mismo, unscramble the sentences, ¿verdad? Ok. Sí. Bye, muy a bien. A mí solo dos me sale, bueno, dos me salen buenas y la última me sale mal. Muy bien, vamos a ver. Tenemos work, I, snacks, eat, odd, and hardly ever. Para los demás chicos, no se preocupen, ¿verdad? Si ustedes no han llegado hasta acá, no hay problema. La sección 4 es para, dígame. Good evening. Good evening. Una consulta, ¿qué punto es ese, teacher? Eso es lo que les quiero decir, que no importa si no están ustedes acá. Ella tiene esta pregunta, pero esta sección es para la otra semana, no es para ahorita, ¿ok? Pero recuerden que en este tipo de clases, ¿verdad? No importa si usted se adelanta y no importa si usted tiene una pregunta, puede traerla a la clase. Pero para el resto de ustedes, chicos, no se preocupen si no han llegado hasta ahí, porque esa es la meta, pero para la otra semana, que es la sección 4, ¿verdad? Así que do not worry, pero solo vean por si en dado caso ustedes en su momento tienen la misma duda, ¿ok? Vaya, Rosita, ¿cómo le quedó la primera? A ver, dígame usted, ¿cuál es el orden? There, isn't. No. Usted me dijo que era la sección 4.9. Espérame, sí me equivoqué, es cierto. Ah, ok. Ya me extrañaba, dije yo que adelante. Alguien, Lisbeth, usted me quería hacer una pregunta. Ajá, en la 4.9. Vaya, en la primera sería, I hardly. Así se pronuncia, ¿verdad? Hardly ever. Hardly ever eat. Ok. Snap. At work. Muy bien, very good. ¿Cómo le queda la segunda? I sometimes eat pasta for dinner. Ok. ¿Y la última? La última la puse así, pero me sale mala. I have dinner often with my family. Pero fíjense en el orden de las dos anteriores. Hardly ever está después del subject y antes del verbo. Y sometimes está después del subject y antes del verbo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita acá después de I? Often. Ah, muy bien. I often. Often. With my family. Pero ¿y el have? Ah, muy bien, have dinner with my family, right? So, I often have dinner with my family. Let's check them. Ahí está, ¿ok? Por eso siempre, chicos, es bien importante que ustedes revisen los elementos. Vaya, por ejemplo, si la primera me dice, I hardly ever eat. Entonces, tengo un subject, tengo un adverbio de frecuencia, y luego tengo un verbo, y luego el complemento. Abajo dice, I sometimes eat pasta for dinner. Entonces tengo el subject, tengo el adverbio de frecuencia, tengo mi verbo y tengo el complemento. Y abajo iba a suceder lo mismo, ¿verdad? Por consecuencia iba a ser subject, ¿verdad? Adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. ¿Ok? Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Aparte de Rosita. Dígame. Dígame. Teacher, ¿sí? Quería hacerle un comentario acerca de los foros de discusión. Sí. Sucede que con mi persona hubo un problema y por lo cual comencé una semana atrasada. Entonces, en ese ámbito de los foros de discusión voy atrasado. Sí, chicos. Tengo problemas por eso. No, en ese caso no se preocupe, la idea es que ustedes participen. Algunos de sus compañeros aún no lo han hecho, ¿verdad? Ahí queda la atenta invitación, ¿verdad? Para que entren al foro, ¿verdad? Los foros son en cada video, ¿verdad? Cada video que ustedes ven en la plataforma, ¿verdad? Tiene una sección en donde ustedes incluyen sus ejemplos. De hecho, cuando ustedes ven el video, al final,
¿verdad? El instructor les hace la invitación para que ustedes incluyan sus ejemplos abajo, ¿verdad? En el foro que está en, siempre en el video. ¿Ok? Así que no se preocupe, Wilmer, si usted no lo ha hecho aún, ¿verdad? Recuerde que la meta para esta semana es la sección, hasta la sección 3 y el midterm test, que es el que vamos a ver mañana. Y pues ya luego el resto de los días de la semana, usted lo puede dedicar para entrar y participar en el foro. Uh-huh. Gracias, sí, es que ya hice algunos, pero ahí voy tratando de ponerme al día. No, y le agradecemos mucho, ¿verdad? Por estarse ahí, por estar pendiente. Uh-huh. No, pues es una gran ayuda para nuestro conocimiento. Así es. Individual. Excelente. Thank you, teacher. You're welcome, Wilmer. Teacher. Uh-huh. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Una consulta. Fíjese que... retomando la consulta que hizo el compañero, sí. En los discussion forms, hay algunas que en el video solicitan que uno haga sus ejemplos. Correcto. Hay algunas que solamente dicen lectura. No hay ningún problema que no la llenemos solamente porque no indica que hagamos ningún ejemplo, ¿verdad? Sino que solamente es lectura. No hay problema de que al final eso nos afecte en la nota. No, sin embargo, pues yo lo que recomiendo es lo siguiente. Recuérdense que al final la parte del foro es para que ustedes participen. Por ejemplo, aquí tengo dos participaciones y una es suya, ¿verdad? Esto es esto es exactamente lo que pide el foro. Que usted entre y que usted ingrese. De hecho, no sé si ayer estuvo con nosotros, Ricardo, pero ayer lo pusimos de ejemplo, ¿verdad? Que esta es la forma en la que debemos de llenar los foros, ¿verdad? Si es una lectura, no importa, usted puede tomar algunas oraciones de la lectura, ¿verdad? O del vocabulario y usted hace un comentario. O usted puede comentar si le gustó la lectura o no. O, no sé, resaltar algo que le haya llamado la atención, ¿verdad? La idea es siempre dejar una participación, ¿verdad? En el foro. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante, ¿verdad? Y en todos los módulos, ¿verdad? Ustedes van a tener la parte del foro. Y pues algunas veces se va a revisar, algunas veces probablemente no, pero hay que acostumbrarse a llenarlos, ¿verdad? Entonces, así como lo hizo Arturo, de esta forma es como debemos hacerlo, vemos el video y luego vamos abajo, ingresamos nuestros ejemplos. Si es una lectura, escriba algo respecto de la lectura, ¿verdad? Si le gustó, qué fue lo que le llamó la atención, ¿verdad? O puede tomar algunas oraciones, ¿verdad? Que son parte de lo que hemos visto en clase y usted las incluye ahí, no hay problema. Ok, gracias, teacher. Muy amable. Bueno. Ayer no me pude conectar porque el internet estaba malísimo. Bueno, que lo siento, Ricardo, pero le agradecemos que se haya unido, ¿verdad? Este día, así que estamos ahí a la orden. Bendiciones. Igualmente, muchas gracias, Ricardo. Okay. So, guys, if you don't have any more questions, so I'm going to continue with the class and I will stop sharing the platform, ¿verdad? No tenemos más preguntas acá en la plataforma. ¿Para yo dejar de compartir la plataforma y pasarme a la PowerPoint presentation? No more questions. Thank you, teacher. You're very welcome. Okay, so I'm going to stop sharing here. And I'm going to start sharing the screen. Give me one moment. It's session 7. And here it is. And I'm going to share with you the screen. One moment, guys. Okay, so teacher, and what is the information that I should have already completed, okay? So we're going to share, guys, we're going to talk a little bit about one of the videos, right? And in one of the videos, they talk a little bit about reduction of do and does. Reduction of do and does, okay? Reduction, right, means to narrow, ¿verdad? Reducir, hacer más pequeño, eso es reduction, okay? Entonces, you are going to listen, right, and practice, and you have to pay attention to notice the reduction of do and does, okay? Ese es uno de los videos, esa es la sección 3.4, pronunciation, reduction of do and does, okay? So, for example, normally, we would read it like this, okay? Lo diríamos así normalmente. Where do you work? Okay. What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work and what do they do? Esa es la forma en la que nosotros lo leemos, ¿verdad? But when you are speaking, right, there is a reduction in of do and does. For example, take a look at down below.
Ok, tenemos where do you work? And next to it, a la par, tenemos where do you work, right? Where do you work? Where do you work? Pero para eso, I would like you to listen to the video, ok? Me gustaría que escucharan esa parte del video, ok? Para que quedara clara la información. Give me one moment. Aquí está. Ok. La parte de los videos, chicos, como les mencionaba, es bien importante. ¿Por qué? Porque en los videos nos dan información adicional acerca del del tema, ¿verdad? Que estamos viendo. Let's listen to the pronunciation of this, okay? Voy a compartir el audio. Share computer sound. Ahí está. And notice the reduction of do ask and simple present WH questions. Native English speakers reduce or. ¿Se escucha el audio, chicos? Se escucha por Yes, teacher. Si se escucha cortado, revisen la conexión de internet, porque a veces por nuestra señal de internet no capta rápido el audio, ¿ok? Or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Allí, chicos, con sus micrófonos apagados, no, para usted mismo, repeat, okay, and try to imitate. Trate de imitar como ella lo pronuncia. Con sus micrófonos apagados, okay? Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does, so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Okay, guys, very good. So that is the video. Okay, if you see, right, when he is explaining... Reduction of... Sorry, give me one moment. Just let me move it forward. If we analyze the first example, carefully and repeating... Ahí está. Okay, so if you see, pay attention to reduction, right? Reduction. Pero, teacher, ¿cómo así reduction? Que en vez de decir, where do you work, right, we say... Where do you work, right? Where do you work? Or what do they do, right? Or where do they go, right? Entonces, no completo. Es como que no separase esas dos palabras. Do you work? Where do you work? Right? Where do you work?
Entonces, do you come becomes together and there is a reduction. Es como economizar el idioma, digámoslo así, ¿ok? Entonces, that is just a very interesting thing, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos nuestros programas de TV en English, ¿verdad? Nosotros decimos, pero no lo dice completo, ¿verdad? Where do you work? He says, where do you work? No dice, where does he work? Sino que dice, where does he work? Where does he work? Right? Entonces, pareciera como que esas dos palabras las unen y por eso se escucha una reducción. Also, he mentioned something about linking. Teacher, ¿y qué es linking? Linking is just to put two things together. Okay? Por ejemplo, cuando yo digo la oración, I will give you an example. She is an artist, right? She is an artist. Si yo la digo separada, she is an artist, right? Se escucha como bien larga la oración. She is an artist. Pero ¿qué es linking? Linking es cuando yo uno la última consonante con la primera vocal. Dígame, Ivan. ¿Me escuchan ahora, chicos? Sí, ahora sí. Bye, perfecto. Sí, mejor dejé de compartir para que probablemente era. Déjeme ver. Wait. I'm going to share the presentation. Ahí está. Ahora sí ven la presentación, ¿verdad? Muy bien. Entonces les decía, right, we got linking. Entonces, in the example that I was giving you, right, she is an artist. ¿Qué es lo que hago yo cuando pongo en práctica linking? Que es unir, ¿verdad? Linking, lo que voy a hacer es que voy a tomar la última consonante y la voy a unir con la siguiente vocal. En este caso, ya no voy a decir she is an artist. Voy a decir she's an artist. She's an artist, right? ¿Por qué? Porque se juntó las últimas vocales con la letra S se juntó con la A, la N se juntó con la siguiente A. Entonces todo se unió. Ya no es she is an artist, sino que es she's an artist. She's an artist, right? Entonces a eso se refiere el instructor cuando habla de linking, ¿verdad? Une todos los sonidos y aprovecha que una termina con consonante, la otra comienza con vocal y los pongo juntos los sonidos. Teacher, hay una regla especificada para cuándo saber usar el linking. ¿El qué, perdón? ¿El? La unión. ¿Cuándo linking? Saber cómo usar el linking. Si hay una regla específica de cuándo saber, ¿saben sí. qué palabra, etcétera? Bueno, quizás regla específica no. Pero lo que sí le puedo decir, Rosita, es que cuando una palabra termina con sonido de consonante, si quiere lo voy a digitar aquí en el chat, ¿ok? Okay. Vamos a ver. Cuando una palabra termina con sonido de consonante, ¿verdad? Consonante. Y la siguiente comienza con sonido vocal, uno, ambos sonidos, ¿ok? Por ejemplo, an artist, ¿ok? Si usted se fija, termina con sonido, an termina con consonante y artist comienza con vocal, an artist, right? Y ahí se une, la N con la A. Por ejemplo, también puedo decir, let me see, another example. Okay. She made delicious, orange pie. She made a delicious, right, or she makes, pongámoslo en presente, ¿verdad? Ella hace. She makes a delicious orange pie. ¿Ok? Oops, se fue el delicious sin el D, perdón. She makes a delicious orange pie, ¿ok? She makes a delicious orange pie, ¿ok? Entonces, esa S se une con la O.
She may say delicious. Esa S se junta con la A. She may say delicious. She may say delicious orange bite. Entonces, si un sonido termina con sonido de consonante y el siguiente inicia con un sonido de vocal, entonces yo puedo unir esos dos sonidos. De eso, a eso se refiere, digamos, en este caso, el uso de linking. Rosita, no sé si contesto su pregunta. Sí, ya gracias por resolver la duda. Ah, ok, excelente, no hay problema. Bueno, entonces más o menos de eso se trata pues el tema de reduction, ¿verdad? Pues esto con el tiempo se van a ir, nos vamos a ir acostumbrando porque pues igual nosotros como maestros no somos perfectos, pero igual, ¿verdad? Aprendemos. En este caso quizás es a matter of imitation, ¿right? De imitar cómo se pronuncian los sonidos. La instrucción que da o digamos, el consejo que da el instructor es que escuchen sus programas favoritos en inglés, ¿verdad? Y pongan atención al reduction, ¿verdad? Que hay entre el en do y el does, ¿ok? Entonces, aparte de este, ¿verdad? Que este es el punto 3.4, ¿verdad? También habla un poquito, or they talk a little bit about WH question words. Creo que el tema de WH question words está claro. Incluso creo yo que ya con las worksheets que les mandé este día, pues creo que ahí probablemente pudieron practicar y solventar alguna duda. Luego tenemos acá examples, ¿verdad? Where do you work? Okay. In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? ¿Qué tanto te gusta? How do you like it? ¿Qué tanto te gusta? I really like it. And where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager, right? How does he like it? It's okay. No le gusta mucho su trabajo probablemente, right? That's why he says it's okay. Luego tenemos, where do they work? In a restaurant. What do? They are waiters. How do they like it? They hate it, right? When you say I hate it, it's como no, no me gusta, lo detesto el trabajo, right? And then down below, abajo, si ustedes se fijan, tenemos la misma fórmula que yo les había compartido, ¿verdad? Que es el WH word o puede ser una WH phrase, ¿verdad? Luego tenemos the auxiliary do or does. Luego tenemos el subject. Then we have the verb. And sometimes we're going to have the complement. Sometimes, okay? Y pues ayer también hablábamos un poquito de do and does, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos, pero ya quedó claro, ¿verdad? Que usamos do con I, you, we, and they, ¿ok? Y que vamos, bueno, y plural nouns, ¿verdad? Y que vamos a usar does con he, she, and it, ¿verdad? En singular nouns, ¿ok? Entonces hay que poner atención cuando necesitamos usar uno de los dos auxiliares. Esta es en la sección 3.6. Después de esta sección, ¿verdad? Donde hay como una explicación acerca también de las WH questions, que ustedes ya manejan bastante bien, por cierto, viene un knowledge check, que es el del 3.7, ¿verdad? Y ahí, pues, all what you have to do is to select the answer that contains the two words needed to complete each question. Entonces, ahí estaba súper, súper claro, ¿verdad? El ejercicio. Así que espero que hayan podido completarlo, ¿verdad? Después del knowledge check, y no sé si tal vez alguien tiene alguna pregunta, me lo hace saber, ¿verdad? Pero después de ese knowledge check, que es el 3.7, viene otra cosa que es bien importante, que incluso ustedes pues ya lo utilizaron, ya hicieron el ejercicio, ¿verdad? Pero vamos a repasarlo así rapidito una vez más, ¿ok? Dice, by the end of this class, you will learn placement of adjectives, ¿ok? Particularly, you will learn be plus adjective and adjective plus noun, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué es un adjetivo, chicos? What is an adjective? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Is name. ¿Un adjetivo? El adjetivo describe al nombre. Describir. Muy bien. Thank you very much. An adjective describes a noun, okay? So an adjective is a word that says something about the noun, right? So adjectives describe nouns, okay? Los adjetivos describen al nombre. For example, I'd say a beautiful girl, a beautiful girl. So beautiful is the adjective. ¿Y quién es beautiful?
the girl, o sea, the noun, ¿ok? Y tenemos la segunda opción, que es adjective plus noun. Ahora bien, chicos, ¿qué es un nombre? ¿Qué es un nombre o sustantivo? Aunque hoy ya no le conocen como sustantivo, pero ¿qué es un nombre? Es el sujeto. Ok, el nombre en este caso, pues sí, ¿verdad? Es el sujeto en especial de una oración, o también puede ser el nombre que se le designa a una persona, animal o cosa. Dígame, Wilber, usted levantó la mano. Yes, teacher, un nombre es el ser que recibe, el que hace la acción. Exacto, es el que ejecuta la acción, ¿verdad? Muchas gracias, Wilber, ¿ok? Es correcto. Entonces, en este caso, ¿verdad? Que tengo la segunda opción es un adjetivo más un nombre. Tiche, ¿y dónde fue que pusimos en práctica este tema? Ahorita se los muestro, ¿ok? Recuerden ponerle mute al micrófono para que no se escuche interferencia, ¿ok? Bye. ¿Cómo fue que vimos este tema? Lo vimos de la siguiente manera. Déjenme arreglar acá, que lo siento que está bien ancha la imagen. Vamos a verlo, vamos a subir un poco para acá. Give me one moment. Aquí está. Vale. Entonces, aquí está. Así fue como lo pusimos en práctica. ¿Ok? Teníamos el be plus adjective. Pero cuando, y esto es bien importante, chicos, cuando ustedes vean be plus, ¿verdad? El be más una cosa, no quiere decir que voy a ocupar be. No, be es el verbo y luego yo tengo que conjugarlo. ¿Y cuáles son las conjugaciones del verbo to be? ¿Cuáles son las tres formas que yo tengo para el verbo to be? Vamos a ver quién se acuerda. Is, am, part. Muy bien, are. Es correcto, ¿ok? Así es, chicos, es is, are, well, in this case, am, ¿verdad? Am is the first one, am, is, and aren't. Muy bien. ¿Y si es negativa, cuáles son? Aren't, isn't. Muy bien, aren't, isn't, and I'm not, ¿verdad? En este caso, si es para mí, I'm not. So that is going to be the negative form, ¿ok? Entonces, ese es el verbo que yo voy a utilizar cuando estoy describiendo, ¿verdad? Por ejemplo, dice a firefighter's, I'm sorry, job is dangerous. ¿Cómo es? Dangerous, is dangerous, ¿ok? A doctor's job is stressful. A doctor's job is stressful. Teacher nos puede dar otro ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted va y ve una película, usted dice, the movie was what? Funny, for example. Perdón, voy a usarlas en presente, disculpen. Yo lo estoy poniendo en pasado. The movie is funny, right? Or I can say, the movie is boring, ¿verdad? Está aburrida, ¿ok? But here, guys, we were describing, estábamos describiendo cómo eran los trabajos de las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso decía, a doctor's job is stressful. ¿Ok? A doctor's job is stressful. Entonces, al yo decir is stressful, estoy describiendo exactamente a ese tipo de trabajo. Okay. Y luego teníamos la otra forma de hacerlo, que era el adjective plus el noun. Por eso es que al principio cuando hicimos el ejercicio nos confundió un poquito, porque estaban las dos formas. Estaba el be plus the adjective y estaba el adjective plus noun. Es como decir lo mismo, pero de otra forma. Okay, entonces, por ejemplo, ahí está a firefighter has a dangerous job. Okay. Y al decir yo, a doctor's job is stressful, era lo mismo que yo dijera, a doctor has a stressful job, ¿ok? Entonces, era prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la segunda parte yo primero escribo el adjetivo y luego escribo el nombre. Y eso es siempre, chicos. Cuando ustedes quieran describir algo, primero va el adjetivo y después va el nombre. Ejemplos, beautiful girl, funny movie, interesting book. Okay, nice cell phone, right? Nice cell phone, etc. Okay, abajo, chicos, está la estructura y está bien bonito porque, pues, prácticamente es la que utilizaron en el ejercicio. Okay, en este caso tenemos article AN, ¿verdad? A firefighter, a
doctor, etc. Luego tengo el verbo has, ¿ok? Y luego tengo the article as well. A, dangerous job. Aquí tengo noun plus adjective. I'm sorry, adjective plus noun, ¿verdad? A firefighter has a dangerous job, ¿ok? Así que váyanse al chat, por favor. Y vamos a recordar esa tarea que hicimos, que era la 3.10. Vamos a ver quién se acuerda de más ejemplos, ¿ok? Más ejemplos al respecto. Este fue el que nosotros hicimos en la plataforma, que fue la 3.10, ¿verdad? Vamos a ver quién más se recuerda de un ejemplo o alguien que pueda utilizar la estructura para darnos un ejemplo, como la que está acá, ¿verdad? Allí en el chat, please. Ok. Aquí tenemos uno, el que está en la pantalla. A firefighter has a dangerous job. What about you? What is your example? Pueden utilizar de los que hicieron en la plataforma, no hay problema. En este caso, yo puedo decir a teacher has a very interesting job, okay? A teacher has a very interesting job, okay? A teacher has a very interesting job. O puedo decir también, a nurse has a very tiring job. Tiring es cansado, ¿verdad? A very tiring job, okay? Luego Dennis nos está compartiendo uno ahí, a police officer has a dangerous job en este caso, right? A police officer job is dangerous. Sí, está correcto, Denise. Es lo contrario, ¿verdad? Es de la otra forma, ¿ok? A larger job is stressful. Muy bien. Los que están utilizando ellos son la segunda estructura, que es adjective, adjective plus noun en el caso de... No, ¿verdad? Los dos están utilizando a very tiring job. Yo estoy utilizando adjective plus noun y ustedes están utilizando la primera, que es be plus adjective. Ok. ¿Qué otro ejemplo tienen? Sí, muy bien, Reina, está correcto. A lawyer's job is stressful. Y luego tenemos a Dennis, a police officer has a very... a police officer job is dangerous. Bueno, Ivania, en este caso es un buen ejemplo del verbo to be, pero estamos hablando de las professions. Pero sí, el verbo to be está correctamente utilizado. Another example could be a cook, for example. A cook has a very stressful job, okay? An accountant has a hard job, sí. Okay. A doctor has a very special job. A very, okay. No olvidemos el artículo. An electrician, en este caso es an electrician, Reinita. An electrician, porque comienza con A. Y has an easy, también an easy job, porque comienza con consonante, con vocal, perdón, así. An electrician has an easy job. Okay. Muy bien. Thank you very much for the examples. A nurse has a very hard job. Sí, así es correcto, Ivania. Es cierto, la verdad. Okay. Very good. Entonces, esos ejemplos que ustedes ven en pantalla fueron los que pusieron en práctica en el siguiente ejercicio, que fue el 3.10. Okay. Exercise 3.10 y lo hicieron muy, muy bien. Okay. Luego, la última parte, por decirlo así, es un reading, ¿ok? Y si quieren lo voy a leer yo. Luego lo pueden ustedes leer detenidamente desde su plataforma porque está un poco blurry la imagen, ¿verdad? Un poco borrosa, ¿ok? Entonces hablaba de job profiles o perfiles laborales. Job profiles, ¿ok? Entonces teníamos an actress, a video game tester, dog walker, and a teacher. Okay, so it says Lisa Parker. Lisa Parker has two jobs, by the way. Okay, por cierto, en otros países es bien común que la gente tenga más de un empleo, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Because, you know, expenses are a lot higher than here, right? So, los gastos son mucho más altos que
probablemente los nuestros. El pago del alquiler de casa es bien, bien alto. Okay? Entonces dice, Lisa Parker has two jobs. She works at as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dreams. Luego tenemos the video game tester. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it very boring? No, is it ever boring? Never, just almost always wins, okay? Luego tenemos abajo a dog walker. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people, sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Then we have Carlos Ruiz. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy, okay? Now, those are the readings. Después de este reading, la última actividad de la sección número 3 es el knowledge check, que se acerca siempre de este reading. ¿Hay alguna pregunta de vocabulario con este reading, chicos? ¿Preguntas, chicos, de vocabulario? No, tita. Ok, muy bien. Very good. Give me one moment. Participants, aquí está. Ok. So, actually, the reading is very simple. What is shine? Shine. Shine is brillar, ¿verdad? Cuando dice rain and shine, quiere decir llueva o no. O llueva o haga sol. Ella siempre saca a los perritos a pasear, que no son de ella. Hay una canción de eso. ¿Ah, de verdad? Sí, de Chai. Ok, ok, very good. So shine es eso. The sun is shining, dice, el sol está brillando. Shine, brillar. Mm-hmm. So, any other question, guys? Wilmer, dígame. Dígame, Wilmer. Yes, teacher. Mi pregunta es de la palabra... Dule. Schedule? No. Esta es la Lisa Parker. Mm-hmm. Schedule? Cuando dice her Dule is difficult. Schedule. It's a schedule. Oh, schedule. Okay. Uh-huh. Es tu horario. Schedule. Mm-hmm. Let me write it down schedule. Here. Y se escribe es schedule. Schedule. Y se dice scheduled. Schedule. Mm-hmm. Or it's shadow, right? What is salary? Salary. Salary, uh-huh. Mm-hmm. Okay, salary. Thank you. You're welcome. Someone else that has a question regarding this? Okay, guys. Well, actually, this is like the last activity, right, from section number 3. Okay, you're welcome, Wilmer. And this is like the aim. Este es como el objetivo, right, for this particular week, okay? So for this particular week, the main objective is section number 3, right, and the midterm test. Entonces, teacher, si terminamos aquí la sección, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a ver todos los ejercicios del midterm test, ¿ok? Pero no es que lo vamos a contestar juntos, no. Ustedes van a traer sus preguntas, ¿verdad? Y aquí yo se las voy a contestar, ¿ok? So, traten de ingresar, traten de estar como familiarizados con los ejercicios, ¿verdad? Y si tienen preguntas, aquí vamos a ir viendo punto por punto el midterm test de mañana. Para la próxima semana, ¿qué vamos a tener? Bueno, tenemos la section number 4. Section number 4, algunos de ustedes probablemente ya se adelantaron, no hay ningún problema, no se preocupe, ¿verdad? Y pues algunos otros todavía no van por ahí, ¿verdad? Van, digamos, en la sección 3
Pero no se me preocupen, chicos, si de repente pues no les quedó tiempo de terminarlo, tranquilos, ¿verdad? Lo importante es que usted vaya trabajando poco a poco y que no se le acumule todo, porque ya cuando se nos acumula todo, entonces ahí ya es un poco difícil de manejarlo, ¿verdad? Así que practice with the links. Practique con los links que les mando, ya van a ver que les va a ayudar mucho, ¿verdad? Entre más practiquemos, mejor entendemos los temas, ¿ok? Así que aquí termina la sección número 3, ¿verdad? Si no hay preguntas, chicos, ¿verdad? Me despido de ustedes por hoy, but we're going to meet tomorrow, ¿ok? And we're going to continue with the class. Okay, teacher. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Goodbye. Take care. Bye. Bye. See you. See you tomorrow. Bye bye, guys. Take care. Good night. Take care. Take care, guys. Thank you for joining. I'll see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Take care, Wilmer. See you tomorrow.